Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí en Washington, donde el fiscal encargado Jorge Perdomo inició una serie de reuniones con el Departamento de Justicia y el FBI, confirmó que los restos exhumados recientemente en Santander no corresponden a los del cura guerrillero Camilo Torres. Perdomo dijo que los restos que fueron exhumados de una bóveda del cementerio central de Bucaramanga no son los del cura Camilo Torres, como lo creían los familiares del sacerdote revolucionario, quienes fueron los que llevaron a la fiscalía a examinar dichos restos. Que no se trata de Camilo Torres, la persona que se encuentra allí inhumada, sino que por el contrario se trata de Mario Belarmino Cáceres Dueñas, como lo decía la bóveda, por cuanto el análisis de ADN arrojó sobre 25 marcadores un resultado con una precisión del 99.99%. El cura Camilo Torres falleció hace 50 años en medio de un combate entre el ELN y el ejército en Santander. Y como muestra de voluntad de reconciliación, el propio presidente Juan Manuel Santos fue quien solicitó a la fiscalía adelantar la identificación del sacerdote. Información desde Washington para CMI, Jaime Moreno.